trámite legal de recibir la constancia en la cual se me acredita como candidato por el Partido Revolucionario Institucional por la presidencia municipal de Cancún. ¿Listo para la campaña? Más que listos, muy animados, muy contentos, y ya el lunes ya saldremos con todo. ¿Está integrado ya todo el equipo para salir con todo el... Estamos completos, estamos al 100, y le repito, con muchas ganas ya de salir. ¿Quiénes van a ser los miembros? Hola, Cris. Tenemos como síndico, tenemos a Berenice Polanco, primer regidor Rubén Treviño, tercera regidora Maricruz Alaniz, tenemos al doctor Noel Pérez, luego tenemos a Danilú Gamas, tenemos a la maestra Fanny Cárdenas, a Genoveva Cetina, a Silvia y a Ángel. ¿Cómo prevén la competencia, sobre todo porque tendrán que también competir prácticamente con el gobierno municipal? Muy pareja, muy pareja. Yo creo que va a ser una contienda pareja y el resultado es de pronóstico reservado. Un gran reto enfrente. Súper reto. Sobre todo el convencer a la ciudadanía de que somos la mejor opción y que, ¿cómo se llama?, ellos nos favorezcan con su voto. ¿Cómo convencerlos después de lo que ha pasado con el PRI en los últimos años? Nosotros con propuestas, Sergio, nosotros lo único que queremos es refundar Cancún, queremos tener un Cancún funcional, bonito, que donde todo el mundo crezca económicamente, que tenga paz y sobre todo sentar las bases para un Cancún para los próximos 50 años. ¿Un nuevo rostro del PRI? Un nuevo rostro del PRI, un rostro diferente. Oye, ¿y tú ves una competencia pareja o ves una competencia desigual? Digo, no va a empezar, apenas va a empezar, pero ¿cómo ves tú el escenario? Yo lo veo parejo, Cristina. Yo creo que todos van a salir con sus propuestas y yo la verdad no me pongo a analizar en los temas de lo que hace el de frente. Yo creo que nosotros tenemos un equipo muy fuerte, ciudadano, con propuestas que van a ayudar a la ciudadanía y eso nos va a ayudar. Oye, y sobre la seguridad, ¿vas a tener seguridad especial o no, absolutamente nada? ¿Tú crees que va a ser una campaña light, una campaña tranquila? Nosotros ya hemos solicitado el tema de la seguridad. Hasta ahorita no nos han respondido. Sin embargo, en cuanto al tema de la campaña, esperemos que sea una campaña cívica, que sea una fiesta cívica y que todo esté muy bien. ¿A quién se lo solicitaron? ¿Cuándo? Al INE. Al INE, creo, hace unos días. ¿Al INE? Al INE. INE. ¿Al Instituto Nacional Electoral? Sí. ¿Bajo qué argumento es? De que, como todos sabemos, por toda la circunstancia que ha ocurrido con otros candidatos, creemos que es importante que se tenga seguridad no solo para mí, sino para el equipo. ¿Y si no les da? Oye, pero es demasiado, ¿no? ¿Todo el equipo? No, o sea, que no solo me cuiden a mí, que van a cuidar también al equipo. Ah, ok. Y el caso de que no les digan que no, porque es demasiado y no hay poca seguridad, digo... Ya veremos qué hacer. Ahorita estamos concentrados más en las propuestas, en el trabajo que en la seguridad. ¿Cuál es el mayor riesgo entonces en esta campaña, Jorge Rodríguez? Que no salga la gente a votar. Ese es el mayor riesgo. Oye, Jorge, resultaron un poco rotos después de la interna que tuvieron. ¿Ya te reuniste con los aspirantes, con tus compañeros, algunos ya excompañeros? Te voy a comentar, no resultamos rotos. La verdad es que el PRI estaba muy unido, el que se hayan salido dos elementos no lo considero una rotura. Sin embargo, sí se conversó con esos compañeros y pues ellos dijeron que decidieron tomar su propio camino. ¿Te golpea que un exministro se vaya con Yannick e incluso hiciera una conferencia de prensa? No, para nada, al contrario. Yo te puedo decir que somos más los PRIistas que estamos unidos, somos más los PRIistas que seguimos en el partido y somos más los PRIistas que queremos mejorar nuestra ciudad. Claro, ¿tú sí quieres el debate? Claro, nosotros estamos abiertos al debate, estamos abiertos a lo que la ciudadanía nos pida y las autoridades electorales nos pidan. ¿Cuántos debates quieres tú? Los que sean necesarios, nosotros ahí estaremos. ¿Con quién quieres debatir? Yo no vengo a debatir, yo voy a proponer, Cristina, nosotros venimos a proponer. Los debates, si son positivos, entonces ahí vamos a estar y con todos los candidatos. Si vamos a debatir ideas, vamos a debatir propuestas, adelante. Oye, ¿ya están tomando notas ustedes de los actos anticipados de campaña? Porque Fuerza México usa Mara Lezama de actos anticipados. Nosotros venimos a proponer, nosotros venimos a buscar cambiar la ciudad, nosotros queremos que se arregle el tejido social de la ciudad. Esos temas de estar viendo lo que hace enfrente no van de acuerdo con nosotros. Okay. Oye, ¿podemos tomar una foto con todo el equipo? Claro, ¿Y claro, por supuesto.
Pues bien, amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, estamos en las instalaciones del Yecro, donde el candidato del PRI, Jorge Rodríguez, va a recibir la constancia en unos minutos. Ahí vemos parte de su planilla que está reunida aquí en las instalaciones del Yecro, ubicado en la región 92. Nosotros aquí vemos ahí para la foto del recuerdo que se está reuniendo la planilla que integra a, de Jorge Rodríguez, candidato del PRI a la presidencia de Benito Juárez. Ahí vemos a varios integrantes. Acompañando en esta afuera de estas instalaciones. Están aquí, en frente de las instalaciones del Yecro, aquí en Cancún, Quintana Roo, para recibir la constancia que lo acredita como presidente, como candidato a la presidencia municipal de Benito Juárez. Nosotros, amigos de Cancún Channel, hasta la próxima entrega.